Un saludo a toda la comunidad de ferreidea.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En verano, buscar un medio para refrescar nuestra casa es muy necesario. Muchas veces no resulta sencillo, ya que los aparatos de aire acondicionado suelen elevar el consumo mensual de nuestras facturas de la luz. Por eso, optar por un buen ventilador de pie es una opción más que aceptable para salvar nuestro verano. Los ventiladores aclimatan la temperatura en nuestra casa, nos proporcionan una suave brisa que nos permite descansar mejor y soportar mejor el calor. ¿En qué tenemos que fijarnos para comprar un ventilador de pie? Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué tipo de ventilador necesito? Una de las ventajas más importantes que tienen los ventiladores de pie es que no necesitan instalación y que los podemos trasladar de una habitación a otra sin ningún inconveniente o guardarlos de manera que no queden a la vista. Tamaño del ventilador de pie. El tamaño es muy importante para saber cuánto espacio ocupará o cuánto nos costará transportar nuestro ventilador. Es importante tener esto en cuenta, ya que es una de las ventajas principales de estos ventiladores. Otro factor a tener en cuenta es la altura del ventilador. Si queremos que sea más alto o menos, o si queremos que nos dé aire a una altura determinada, como cuando estamos en el sofá de nuestro salón. La mayoría de los ventiladores de pie permite regular la inclinación de las aspas. Un inciso, si te está gustando este vídeo y te está sirviendo de ayuda, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu me gusta. Para ti es completamente gratuito y a nosotros nos ayudas a crecer. Además, si tienes una opinión o quieres compartir algo con nuestra comunidad, estaremos encantados de que dejes un comentario en este vídeo, para que así entre vosotros interactuéis y os ayudéis. Y ahora, sigue disfrutando de este vídeo. Estabilidad del ventilador. El grado de estabilidad que tiene un ventilador es importante, ya que una de las principales causas de avería de estos aparatos son las caídas o las roturas de los componentes por la vibración. Por lo general, los ventiladores con mejor base de estabilidad son los de pie, mientras los de torre y los de sobremesa son algo más inseguros. No se trata de que el ventilador vaya a caerse por sí solo mientras funciona, sino de la estabilidad que puede tener ante golpes accidentales. Un ventilador es un aparato bastante propenso a recibir golpes, y una base estable es una garantía de que estos golpes no resultarán fácilmente en caídas que puedan dañar el aparato. La potencia del ventilador de pie. De la potencia de nuestro ventilador depende la cantidad de aire que éste expulse. Esto quiere decir que cuantos más vatios tenga el ventilador, más potencia tendrá, aunque también consumirá más electricidad. Antes de decidirte por un ventilador de pie en concreto, necesitas tener claro cuál es la potencia de aire que vas a necesitar. Es decir, si el ventilador es para una sala de estar, necesitarás más potencia que si por ejemplo es para un dormitorio. Nosotros te recomendamos ventiladores entre 30 y 80 vatios de potencia. Tipos de oscilación del ventilador de pie. La mayoría de los ventiladores tienen la función de oscilar de lado a lado. Esto quiere decir que el aire no es fijo. El ventilador lo reparte con el movimiento oscilante. También tenemos la opción de dejarlo fijo para que nos dé directamente todo el tiempo. Hay algunos ventiladores que tienen la opción de oscilar de arriba hacia abajo, aunque no suele ser lo más habitual. Selector de velocidades. La mayoría de modelos de ventiladores de pie cuenta con un selector de varias velocidades. Esto permite adaptarlo al gusto, proporcionando una suave brisa o un buen caudal de aire a máxima potencia del motor. Cuando quieres sacar partido de tu ventilador tanto de día como de noche, contar con diferentes velocidades es fundamental. Nivel de ruido. Este punto es de especial importancia si tienes pensado utilizar el ventilador por la noche. Hay ventiladores que a la máxima potencia son algo ruidosos, pero que si se utilizan solo durante el día no supone un mayor problema. Sin embargo, estos modelos pueden impedirte dormir si tienes un sueño ligero. Por lo que en estos casos lo más adecuado sería inclinarse por un modelo más silencioso. Si lo que te lleva a poder adquirir un ventilador es poder pasar las noches más frescas, este criterio cobra mayor importancia. En el caso de que lo quieras para ponértelo frente al sofá mientras ves la tele, esto será secundario. Seguridad del ventilador. Los ventiladores de aspas son más proclives a los accidentes caseros, así que tenlo en cuenta sobre todo si tienes niños en casa. Esto no quiere decir que sean frecuentes estos accidentes, ya que cualquier aparato debe tener unos niveles de seguridad elevados para comercializarse. Piensa que hay productos de origen asiático que se comercializan a muy bajo precio, y que no cumplen con los estándares de seguridad exigibles en Europa, de manera que tomar la precaución de comprobar que lleva el etiquetado de seguridad y el símbolo de la Comunidad Europea no está de más. Asegúrate además de que la rejilla de protección que impide el acceso a las palas se vea sólida, y que sea lo suficientemente estrecha como para que un niño no pueda meter los dedos en su interior. En nuestra tienda online ferreidea.com encontrarás solo los mejores ventiladores de pie, ya que en Ferreidea trabajamos únicamente con las mejores marcas del sector. En la descripción de este vídeo te dejamos el enlace a nuestra tienda online, para que le eches un vistazo a los ventiladores de pie que tenemos a la venta. Si tienes alguna duda, contáctanos y nuestro equipo de expertos te ayudará con todo lo que necesites.
No olvidéis visitar nuestra tienda online ferreidea.com para comprar aquello que necesitáis a los precios más económicos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.